Entrevista Neta. Tarde, además gracias por continuar con nosotros, me da mucho gusto estar aquí en esta mesa de trabajo en el estatal con la neta de la información, al delegado de esta dependencia, que por cierto tiene una gran responsabilidad para atender el tema de la lucha contra la pobreza en este país, la discriminación en algunos sentidos por lo que esto puede significar también, y hoy la inclusión a diferentes programas que a nivel federal está implementando el gobierno de la República a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que encabeza el delegado aquí en Querétaro, Adán Gardiazabal. ¿Cómo estás, Adán? Buenas tardes. Aurelio, muchas gracias. Buenas tardes a todo tu auditorio. Felicidades por este nuevo proyecto en este horario estelar en el que perteneces. Gracias. Además de ganar terreno en la mañana, pues ya también recuperarte en estos horarios vespertinos es muy bueno. Ahí vamos, gracias. En la tarde solamente me falta uno de 7 a 8 de la noche y ya con eso completamos el día completo. Pero bueno, preguntarte, y además me parece muy importante, estamos a medio año en este 2017, obviamente la misma secretaria Rosario Robles Berlanga ha sido muy insistente para que en coordinación con los estados de la República se pongan a trabajar en la materia de desarrollo agrario, territorial y urbano. Le comentábamos hace un momento estas recámaras adicionales que estás llevando a cabo. Yo sé que tiene muchos programas, pero quisiera que habláramos de ese en particular. Hoy nos escuchan en San Juan del Río, en Peñamiller, nos escuchan en Ezequiel Montes, hacia la zona serrana del estado de Querétaro, que has hecho y que has logrado en el estado de Querétaro. ¿Qué balance podemos hacer de ese programa aquí en Querétaro, mi querido? Fíjate que es muy bueno. El FONAPO, que es el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, existe ya desde hace muchos años. Sin embargo, fue desde la creación de la SEDATU que lo sectorizan a nuestra dependencia y pues se le inyecta una cantidad muy importante de recursos. Inicialmente, cuando nace SEDATU, no lejano 3 de enero de 2013, con el secretario Ramírez Marín, posteriormente con el secretario Murillo Caram, pero fue a la llegada de Rosario Robles cuando le inyectan una cantidad importante al fideicomiso, además de lo que como fideicomiso y a lo que se dedican, que es generar utilidades, para hacer una repartición incluso todavía mayor. Nosotros en los 18 municipios del estado tenemos entregas de estas recámaras adicionales. El número uno, yo te puedo decir, es Amealco, uno es de los municipios con mayor carencia, no es el que mayor carencia tiene, pero sí es el que mayor presencia indígena tiene y más gente que vive bajo la línea de bienestar. La tarea que tiene Rosario Robles, o la que encarga el presidente de todos los mexicanos, Enrique Peña, es combatir el hacinamiento. ¿Qué es el hacinamiento? Que vivan tres o más personas en una sola habitación. Entonces, empezamos a diversificar incluso el tema de las recámaras adicionales. Tenemos las que son a través del FONAPO, que son las que solicitan sobre todo las organizaciones sociales, muchas de ellas con presencia nacional, algunas otras con presencia regional y otras locales, asociaciones civiles incluso, que yo te puedo decir actúan de buena fe. Muchas organizaciones sociales, tú lo sabes, pues tienen ahí ciertas mañas y ciertas costumbres que nosotros hemos venido tachando para que no se les siga dando apoyos a ellas que abusan de verdad de la ignorancia del beneficiario. Y que no llegan a donde tienen que llegar. Y que no aterrizan exactamente al que más le toca o al que más le corresponde. Sin duda, es verdaderamente... No fácil ese tema, mi querido Adán. No, para nada. Fácil. Incluso nosotros pues tenemos que cuidar muchas cosas, desde la entrega del propio material, porque las de FONAPO están bajo un esquema de autoconstrucción. Sí. Y nos empezamos a dar cuenta que existía por ahí pues que les llegaba el material y ya lo habían cambiado por un cartón de caguamas ahí. O lo que fuera. Claro. De la quinceañera. Y ya iban los zapatos de rubí. De cemento, exactamente. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? Agarra Rosario y dice, bueno, a ver, vamos a generar otro esquema, que son los famosos cuartos rosas, que también todo el mundo escucha hablar de ellos. Nosotros tenemos ahorita pendientes, lo tengo que admitir, en 7 municipios del estado tengo 1,000 cuartos rosas pendientes, y esos ya no son bajo el esquema de autoconstrucción, esos ya los construimos nosotros. Sí. Y muchos se preguntan, oye, ¿por qué rosas? Y ahí fue un tema de la secretaria Robles, que como tú sabes es la banderada nacional de la equidad de género, del empoderamiento de la mujer. De las mujeres, de las jovencitas, de las niñas, que a veces no tienen estos espacios, ¿no? Por supuesto, y empezábamos a ver ahí ciertos estudios que decíamos, bueno, sí estamos combatiendo el hacinamiento, pero resulta que cuando llega la recámara adicional, se la agandalla el tío, el primo, el hermano mayor, etcétera. Entonces, siguen hacinados el resto de la familia. Y un problema todavía un poquito más grave, que es pues que las muchachitas, las niñas, se desarrollaban, aparte de hacinadas, pues con el primo, el novio de la hermana. Sí, no, hacinamiento, finalmente. Incluso, ¿no? Y con un grado de cierto morbo incluso,
Dijimos, ¿cómo aseguramos que estos cuartos adicionales se los queden las niñas? Pues píntalo de rosa. Sí. Y ahí, entre el bullying social, por los estigmas de los colores. Sí, ya los puedo usar, nomás hay que apagarle la luz. Exacto. No, el rosa va por fuera. El rosa va, por fuera. Sí, no, claro. Entonces, pues ya el primo, el hermano, ya no se metía al Oye, cuarto. Oye, ¿tienes mil cuartos rosas, por lo menos aquí en Querétaro? Tengo mil pendientes. Exactamente. ¿Y cuántos llevas hechos ya? Al día de hoy, ninguno. Te soy sincero. Y estos son del ejercicio 2016. Ya están los mil beneficiarios, tienen su carta. Más de alguno de ellos ya nos se nos ha acercado, nos dice, oye, ¿qué ha pasado? Hubo un... pues ya no puedo decir ligero, pero sí un atraso con los recursos aquí en nuestra dependencia, porque como bien sabes, pues nos quitaron el 40% de los recursos. Sí, lo sé, sí me lo platicaste en algún momento. Exactamente. Entonces, eso ahí pues significó que tuviéramos ciertos meses de planeación para poder hacer una distribución estratégica de los recursos, y ya vienen estos mil cuartos rosas, que son 2016, y me faltan otros mil de 2017. ¿Y eso es cuándo van a estar? Porque la campaña electoral para el 2018 comienza en septiembre. ¿Hay posibilidad de que esto se mantenga? ¿En los municipios? ¿En qué municipios se van a construir estas mil? Los mil que tengo pendientes, que incluso ya tengo los beneficiarios, ya realizaron del incluso 16. Parte de su simbra. Sí, sí. Los tengo en Cadereyta, Colón, Ezequiel Montes, Tequisquiapan, Querétaro, capital, que es el que tiene una mayor cantidad de cuartos, aproximadamente 500. Sí. San Juan del Río y Amealco. Y estos estarán listos este mismo 2017, los del 2016. Yo espero que antes de que termine el mes de agosto ya los estemos entregando. ¿Y los del 2017 cómo, para cuándo? ¿Para el año que entra? No, los tengo que acabar antes del 31 de diciembre. Uy, ¿y si vas a poder? Yo creo que sí. ¿Y tú lo haces? ¿Tú construyes? ¿Tú te ayuda el gobierno del estado? ¿Cómo le haces, mi querido? Es un recurso 100% federal. Nosotros invitamos a los municipios y al gobierno del estado a que participen, no tanto poniendo un porcentaje sobre la construcción de cada uno de ellos, sino poniendo un porcentaje sobre la bolsa total. Cada uno está tasado en 45 mil pesos, de mil son 45 millones de pesos, y nosotros invitamos a los municipios. El único que le entró fue el municipio Querétaro, capital, que dijo, bueno, yo te pongo de los que me des, yo te doy un 30%. Sí, claro. Y no significa que nos cueste menos, sino los que pensábamos poner, vamos a hacer un 30% más. ¿Y cuántos tienes programados para Querétaro, por ejemplo, específicamente? Son alrededor de 500. 500. 492. Casi la mitad, ¿no? Que ya lo comentabas, casi la mitad. ¿Cómo ha sido esta relación? ¿Cómo se ha podido trabajar? Estuviste en Amealco, por eso, además, me interesaba esta información. En Amealco de Bonfil, un gobierno panista. ¿Cómo ha sido trabajar con un gobierno de la República que encabeza Enrique Peña Nieto, con gobiernos de Acción Nacional aquí en el estado de Querétaro, con el mismo gobernador Domínguez? ¿Cómo ha sido trabajar en esta etapa? La realidad es que ha sido muy, muy sana, muy cordial la relación, muy respetuosa, me atrevo a decirlo. Obviamente, pues con cierta cautela, podríamos expresarlo de esa forma, de los dos lados, ¿no? Sí, sí. Obviamente, como cuando pues te subes a un ring de box, pues los primeros dos rounds son como para medir. Sí, claro. Y aquí pues nos dimos cuenta de que no somos rivales, al contrario, todos estamos en el mismo equipo, que es Querétaro, pudiéramos decirlo, claro. O con la misma meta, que es mejorar la calidad de vida de los queretanos, y ha sido muy cordial. Afortunadamente, y siempre lo he dicho, Querétaro tiene o goza de una clase política distinta al resto del país, y eso nos da un grado de gobernabilidad muy alto. Sí, sí, no, claro. Es lo mismo ser delegado, en mi caso, y es de lo que puedo hablar, de la SEDATU en Querétaro, que en Guerrero, o sí, que en Tamaulipas, o que en Michoacán. Sí. Y eso pues... ¿Te facilita las cosas? Me facilita muchísimo. Pero entonces los resultados tendrían que ser superiores o mucho mayores que en otros estados de la República. Te puedo... A ver, dime, presúmeme, a ver si es cierto, a ver dime cómo vales. Y es una medalla que le cuelgo a mi equipo de trabajo, y de verdad a los municipios que hemos trabajado muy bien con ellos, que somos la delegación número uno del país en cumplimiento de metas, y somos la única que no tiene ningún adeudo y no tiene ningún pendiente ni económico, ni administrativo, ni jurídico, en todas y cada una de sus acciones. Cuando hablas de no adeudos, quiere decir que no le debes a nadie, que lo que tienes ya programado, a ningún municipio, exactamente, está ya para que se ejecute en Querétaro. Se entregó antes, en el ejercicio 2016, antes del 31 de diciembre, se estaba al 100% cubierto administrativa y financieramente todas las acciones de ese dato, que la gran mayoría, a excepción de las de vivienda, son en conjunto con municipios y gobierno del estado, en un esquema 50-50, 60-40 o 70-30. Me hablabas ahorita, y ahorita vamos a una pausa, si me lo permite, si no tienes inconveniente, claro, mi querido Adán Gardiazabal. Estas recámaras son recámaras rosas, una parte, pero las otras son recámaras adicionales. Exacto. Que hacen que llegue realmente el beneficio a la familia en general, y ahorita me explicas por qué razón. Por supuesto que se abre. Hacemos una pausa, son las 2 de la tarde con 10 minutos, le recordamos nuestro número telefónico 442-105-3895 para que se comunique aquí
aquí en cabina al 223-3532. Su opinión siempre la más importante. Una pausa y volvemos. Noticiero El Estatal, con la neta de las noticias. Cuauhtémoc a la zona industrial Valvanera, en ambos lados, siendo carril exclusivo para el transporte público de la Universidad Cuauhtémoc a Tecnológico y carril compartido con preferencia al transporte público de Tecnológico a la zona industrial de Valvanera, donde construimos la terminal regional. En el carril compartido con preferencia al transporte público, conviven los autobuses con vehículos que van a entrar a negocios, casas o calles que se encuentran sobre la avenida. ¿Cómo se construye el carril? El proceso constructivo se compone de las siguientes etapas. 1. Fresado y apertura de caja. 2. Conformación de terracería. 3. Colocación de relleno fluido calidad base. 4. Colocación de canastillas por tapas adjuntas que prolongan la vida útil de los pavimentos de concreto. 5. Colocación de concreto hidráulico. 6. Tendido, vibrado y corte. 7. Pruebas de laboratorio y calidad. ¿Por qué utilizamos concreto hidráulico? Cada año circulan más de 500.000 veces las unidades del transporte público en Constituyentes, provocando desgaste de la vialidad. El concreto dura más que el asfalto ante el paso, aceleración y frenado de los autobuses. La vida útil del concreto es mayor y requiere menos mantenimiento. El concreto garantiza una vida útil de 25 años. ¿Cuáles son los elementos del eje? Está compuesto por el carril de concreto, estaciones centrales y paraderos laterales y una estación terminal. Habrá 8 estaciones centrales, 12 paraderos laterales y la terminal Valvanera. Las estaciones darán seguridad y mejor servicio a la abordar a nivel de la plataforma. Tendrán puertas automáticas, rampas de accesibilidad, línea podotáctil para personas con discapacidad visual, señalética en braille, iluminación natural y artificial al interior, bancas, barandales y tótem de identificación de la estación. La terminal Valvanera contará con todos los elementos. Querétaro 24/7, 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7, transmitiendo desde la ciudad de Santiago de Querétaro para todo el mundo. Querétaro 24/7. Mixco Coworking Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Coworking Querétaro. 394-8203 o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. Y con la neta de las noticias, aquí están los jefes de la noticia.
Bien, gracias. Son las 2 de la tarde con 15 minutos. Gracias además por seguir con nosotros. Seguimos platicando en esta mesa de trabajo con el delegado de la SEDATU, Adán Gardiazabal, y que le preguntaba sobre esta recámara adicional. ¿Por qué es importante? Tú hablabas hace rato de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Hablabas también de esta Cruzada Nacional ahora de la inclusión o contra el hacinamiento. Correcto. ¿Cómo qué significa y cómo lo tenemos que interpretar la gente que no conocemos o que no sabemos cómo se definen esas políticas públicas, mi querido? Pues hay que bajar los índices de hacinamiento. Verdaderamente se resume en eso, esa es la tarea, y yo te puedo asegurar, de verdad, lo aseguro, y si no ahorita que vía telefónica nos desmientan, todos los funcionarios públicos de un nivel medio hacia arriba, de cada 9 personas que se nos acercan, de cada 10 personas que se nos acercan, 9 es con el tema de vivienda. Sí, te lo puedo asegurar. Y sobre todo más en el estado de Querétaro, que es el que tengo más estudiado, por supuesto, sí, porque es el que me corresponde, y aparte de ser el mío, de nacimiento, nosotros en toda la zona del semidesierto y los municipios de la zona serrana, yo te puedo asegurar, de cada 10 se acercan con el presidente municipal a pedirle algo, ya sea el muro, el techo de losa de concreto, el piso o la recámara completa o la unidad, porque también las tenemos, la unidad básica de vivienda, que son 42 metros cuadrados, dos recámaras. Unidad básica de vivienda. Exacto, son 42 metros cuadrados, son dos recámaras, una cocineta, baño. Y un área común, en el expediente técnico dice sala comedor. Yo te voy a ser sincero, no caben las dos. Tienes sala o tienes comedor. Pero sí viene a cambiar definitivamente uno, combatir el hacinamiento y bajar esos índices. Y por supuesto, y ayer justamente en la MEAL, como decía una señora, me dice, oiga, muchas gracias, porque ya no nos vamos a mojar. Tú puedes ver las condiciones y hay lugares en el estado, y hay que admitirlo abiertamente, Aurelio, en donde no hay pobreza, hay miseria. Se vive con miseria, y muchas veces las autoridades sí generan oportunidades, pero también es la misma necedad de la gente de no quererse mover y de no quererse salir de esos asentamientos que son irregulares, que incluso están en alguna zona de riesgo. Nosotros en SEDATU, que manejamos el PRAG, que es el programa de riesgos en asentamientos humanos, llegas con la gente y señora, se va a deslavar el cerro, le vamos a hacer acá y se la vamos a regalar una unidad básica de vivienda. No, yo no me muevo. Entonces, si hay gente que vive en niveles de miseria, insisto, ni siquiera pobreza, pero tampoco es culpa de las autoridades, y hablo de los 3 niveles de gobierno, y eso es algo que tenemos que combatir. De nada nos sirve hacer ciudad si no hacemos ciudadanía, claro, también, sí, a la vez, la mano y hacerlo de la forma en la que ellos también lo entiendan. Ahora, hubo un programa importante, por lo menos en la administración anterior, de José Calzada Rovirosa, Piso Firme, Agua Cerca de Todos, en fin, y la idea, me decías tú, ahora es llevar esta recámara, digamos, esta recámara adicional, ponerla incluso en el lugar, en la vivienda, para que se puedan también generar esas otras opciones, porque a veces llevaban piso firme pero no tenían techo, o piso firme pero no tenían muros, no completaban, pues, de redondear este esfuerzo y este apoyo, mi querido. Sí, exactamente. De hecho, sí nos hemos encontrado, soy sincero, en diversas comunidades a lo largo de los 18 municipios, en donde pues llegas y pues, ves el piso, ¿no? Muy bonito. No sé, desconozco si fue la administración anterior quien lo entregó o no, la gran mayoría sí. Y obviamente les representó un gran beneficio a las personas que lo habitaban o que hacían uso del mismo. Pero, ¿qué viene a hacer ahorita ese dato con estas recámaras? Bueno, pues completarlas, simple y sencillamente, y eso nos representa alguna economía o construir alguna recámara adicional nueva. ¿Cuánto presupuesto, cuánto dinero van a invertir en este 2017 en SEDATU Querétaro? Y te pregunto, de los 18 municipios, ¿cuál es el más fregado, el más necesitado, el que más le urgen también apoyos de esta naturaleza? Mira, en cuanto a números, pues es la capital del estado, porque es donde más... Es una capital donde están concentradas muchas cosas. Sí, pero mira, por lo mismo de las dimensiones que ya tiene el día de hoy la ciudad de Querétaro, es en donde mayor número de habitantes bajo la línea de bienestar viven. Yo te puedo decir, el más amolado como municipio, donde yo he visto niveles de pobreza más extremo, pero una cantidad de gente menor, podrían ser los municipios serranos en específico. Yo creo Pinal de Amoles, el propio Amealco, pero Amealco tiene unas condiciones naturales maravillosas. Tú puedes ir a Amealco y todo el año está verde. Todo el año hay buen clima, de repente hace mucho frío, pero la tierra es muy fértil. Tú puedes ir a Peñamellel y no es otra cosa más que roca, ¿no? Entonces se les complica mucho el tema, exactamente. A lo mejor en el tema de vivienda están en condiciones similares, pero sí te puedo decir, en Amealco, pues lo que siembren se les va a dar. O estiran la mano, ya arrancaron un mango, una
manzana, ¿no? Entonces, los municipios más necesitados por la concentración poblacional sería Querétaro, digamos, en este tema. Sí, hay comunidades en las que definitivamente se requiere esta atención con las recámaras adicionales y en donde, hablando específicamente del hacinamiento, sí, la capital es donde más se pronuncia, ¿no? ¿Cómo anda la zona metropolitana? ¿Cómo anda el Marqués? ¿Cómo anda Huimilpan? ¿Cómo anda Corregidora en este mismo tema? ¿Cómo nos vamos a San Juan del Río? ¿Cómo podemos llegar incluso a otras comunidades? Ezequiel Montes, en el semidesierto, ya decías Peña Miguel, pero Cadereyta, por ejemplo, ¿cómo andan también en estas necesidades? Mira, zona metropolitana, Corregidora, como tú bien sabes, pues es el municipio que mayor número de inmigrantes tiene a nivel nacional. Sin embargo, pues es una calidad de inmigrante que va mucho más allá de la línea de bienestar, o sea, no representan tanto estas carencias. Huimilpa tiene condiciones similares a Mealco, tiene condiciones de naturaleza y de espacios abiertos. Bien rurales. Exactamente, que no les representan tanto problema, por supuesto que también tiene carencia, por supuesto que también hay que atenderla. Y en el caso del semidesierto y la zona serrana, pues sí, efectivamente, hay comunidades que nosotros que nos dedicamos al ordenamiento territorial no nos entendemos. ¿Cómo es posible que haya comunidades tan alejadas de las zonas urbanas o de las propias cabeceras municipales? Un dato triste, de verdad, y queremos lanzar incluso algún programa, sobre todo en estos municipios, en Ezequiel Montes, en Cadereyta, parte de Tequisquiapan y obviamente San Juan del Río, en donde tú llegas y además del hacinamiento y además de las condiciones de pobreza, la poca comunicación que tienen por la lejanía. Sí. Hay niños, queremos lanzar un programa ahí que... de transporte, nos pondremos de acuerdo con los presidentes municipales y a través de la SEDATU y hacer un trabajo transversal con cultura para que los niños vayan a conocer su cabecera municipal. Aurelio, hay niños que no conocen su cabecera municipal. Sí, así es, sí, olvídate de la capital del estado. Sí, la cabecera de su municipio. La cabecera de su municipio no la conocen. Entonces, algo se tiene que hacer ahí. Obviamente, SEDATU ya está poniendo ahí las manos sobre el asunto para que este ordenamiento territorial signifique no solamente lo que viene a futuro, sino lo que ya existía con estas comunidades tan distantes y que tienen ese nivel de carencias por lo mismo, porque es imposible llevarle los servicios básicos. Sí, claro. Para un ayuntamiento como Pinal de Amores, Peñamellar, Cadereyta, a una comunidad que está más allá de 20, 30, 40 kilómetros de la cabecera, es imposible llevarle agua, drenaje, luz. Todas esas personas hay que reacomodarlas, hay que reubicarlas para que baje su nivel. No me has contestado, me están comentando, me están diciendo que el presupuesto para este 2017 en SEDATU Querétaro, y me preguntan, la cobija no alcanza, las necesidades siguen creciendo. No es solamente un discurso político y social decir, bueno, es que este año la jornada, la cruzada contra el hambre, etcétera. Y finalmente sigue habiendo mucha gente. El otro día decía el gobernador Domínguez, en Querétaro 300,000 personas que no tienen todos los días ni siquiera que comer. O sea, no sigue siendo un discurso que pues no ha tenido resultados, Adán García. Sí, mira, yo creo que ahí le diste a la expresión clave, que es la cobija no alcanza para todos. Ahí es donde entra la responsabilidad de los funcionarios de que, bueno, de cuando menos lo poco que hay, aterrizarlo en donde corresponde. ¿Cuánto tiene ese dato para este año en el tema de vivienda? Alrededor de 80 millones de pesos. Dependerá de la gestión que hagan organizaciones sociales o los propios ayuntamientos en el tema de vivienda. Y en cuanto al programa de infraestructura, que es Hábitat, que hacemos calles, banquetas, drenaje, iluminación, etcétera, y rescate espacios públicos, alrededor de 130 millones de pesos por parte de la federación, más la mezcla que se hace con los municipios, estamos hablando de 150, sumado a lo de vivienda, alrededor de 220 millones de pesos. 220 millones de pesos para este 2017. La meta, el reto en este 2017, ¿cuál sería la más urgente, la más importante en dos minutos, en un minuto que nos queda? Soy sincero, gastarme los 220 millones de pesos. Porque también he hecho un ejercicio. Ya es julio, exacto, ya es julio, tenemos una mala fama bien ganada, tengo que admitirlo, de entregar los recursos muy tarde en SEDATU. Mi meta principal es no reintegrar, porque no hay pecado más grande que ese, un solo peso de esos 220 millones, en colaboración por supuesto con los municipios, con las organizaciones sociales, con el gobierno del estado. Mi meta principal, no reintegrar. ¿Y depende de quién que no reintegres? ¿De ti? De mí, y en conjunto con los municipios, que son los ejecutores de las acciones, y el gobierno del estado, en caso de que entre también en participación, que también son ellos los ejecutores. Y si tienen las pilas puestas, por lo menos en los municipios, para decir, órale, este recurso aquí está, ya lo tenemos, ahora hay que ejercerlo, hay que usarlo. Tengo ya administrativamente todos los expedientes armados, nada más estamos esperando que abran la llave del recurso en mis oficinas centrales, e inmediatamente se dice. ¿Y para cuándo abrirán la llave de los recursos? Pues llevo 2 meses sin bañarme, si me permite la expresión.
sin bañarte. Y bueno, yo me baño cada dos meses, me hago, no me haga falta de cualquier manera. Sí, pero la idea es para cumplir solamente por lo menos programas del 2016, mi querido Adán García. Dos meses son solamente los cuartos rosas. Ajá, todo lo demás ya lo cubrimos. Estás al día, ya estás actualizado. Exactamente. Muy bien, estaremos al pendiente. 220. Estaremos al pendiente, como siempre. Muchas gracias, mi querido Adán García Zaval. Es el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, que encabeza la maestra Rosario Robles Berlanga, aquí en Querétaro, obviamente, con un trabajo muy importante en la coordinación en los 18 municipios del estado. Correcto. Nada fácil, y sin bañarnos, pues peor. Exacto. Ocupamos ya que abran esa llave, pero ya viene. Ya una jicarita, por lo menos, algo es algo, sí, ¿no? Sí, sí. Gracias, Adán García Zaval. Que tengas buena tarde. Gracias a ti. Muchas gracias a la gente que nos sintoniza y nos escucha allá en Jalpan de Serra a través de Canal 74, Canal 6, también ahí en San Juan del Río. Hacemos una pausa comercial y volvemos con más. Noticiero El Estatal, con la neta de las noticias.